Hamargarren puntua. Partido Popular Udal Talde Politikoak aurkeztutako proposizioa gaia udal zerroia. Proposición presentada por el Grupo Político Municipal Partido Popular relativo al padrón municipal. Lehengo eta behin, proposamena aztergaien zerrentan sartzea bozkatu behar da. En primer lugar, hay que ratificar la inclusión de esta proposición en el orden del día. Vale, amargarren punto gai ordenean sartzearen aldeko bozka. Por parte de la Secretaría de Hacienda se comunica que por los grupos políticos municipales Euskal Socialista, que Socialista es Vasco Civil, se ha presentado una enmienda a la totalidad a la propuesta. En caso de ser aceptada, sustituirá su contenido del documento de propuesta y si fuera rechazada, se pasará a la votación del documento de propuesta tal como lo hubiera presentado el firmante y con las intervenciones que se pudieran producir. Behin-behineko idazkariak, Bildu eta Euskal Sozialistak udal talde politikoak proposamenari dagokion osoko emendakin bat aurkeztu dutela, gai horri buruz azaldu denez, baldin eta hala onartzen bada, emendakinak proposamenaren edukia ordezkatuko du. Baztertzea erabakitzen bada, proposamen agilearen bozketa egin bada, sinatzaileak aurkeztu zuen bezala eta sortu daitezkeen parte hartzeen ondoren. Sí, horrein bako horretu, inbertena dena irakurri, bertan gara irakurtzen du, gero emendakina irakurtzen da, ondoren emendakina buskatzen da, eta gero, pues, datorrena. Beraz, bertan? La ley 7/1985, reguladora de bases de régimen local, regula entre otros ámbitos la gestión, criterios y demás materias relativas al padrón municipal. La formación, mantenimiento, revisión, custodia y control del padrón municipal corresponde, por tanto, al ayuntamiento en base a lo establecido en la legislación vigente. Los datos del padrón constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. Por tanto, el empadronamiento es la puerta de entrada para solicitud de cualquier tipo de ayuda y o servicio que las diferentes administraciones pudieran ofrecer. Por otra parte, existen casos de propietarios que tienen alquiladas sus viviendas que se encuentran con empadronamientos no consentidos y, por tanto, fraudulentos, que suelen tener como finalidad el poder acceder a algún tipo de ayuda pública. Situación que cualquier propietario podría regularizar eliminando aquellos no consentidos si por parte del ayuntamiento se les notificara el número de empadronados que constan en su vivienda. Finalmente, proponemos que se crucen los datos con Lanbide para la persecución de cualquier tipo de fraude en caso de que lo hubiera, porque entendemos que si uno de los objetivos de las administraciones públicas debe de ser el de atender las necesidades de los más desfavorecidos, también debe serlo el de detectar y combatir activamente el fraude de aquellos que sin realmente necesitarlo pueden ser beneficiarios de estas ayudas. Por tanto, el Grupo Municipal Popular presenta para su debate y aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, establecer los mecanismos necesarios destinados al control efectivo del empadronamiento para detectar y evitar cualquier tipo de irregularidad que pudiera producirse. Notificar a todos los propietarios de viviendas en el municipio el número de personas empadronadas en cada domicilio. Establecer un protocolo de colaboración con Lanbide para facilitarles cualquier dato que ayude a la persecución del fraude en el cobro de las ayudas sociales. Antes de la enmienda, quiero hacer constar que esta moción que se nos presenta, creemos que forma parte de una estrategia más amplia que tiene que ver con crear, con sembrar una sombra de sospecha entre las personas más desfavorecidas y con el intento de desvalorizar el sistema de protección social que tantos años ha costado construir. Enmienda de los grupos municipales Bildu y PSE a la proposición presentada por el Grupo Municipal del PP relativa al padrón municipal y a las ayudas sociales. Los grupos municipales abajo firmantes presentaban para discusión y votación en el pleno la siguiente enmienda a la proposición presentada por el Grupo Partido Popular con el fin de que se sustituya en su totalidad al texto presentado por este grupo. 1.
El pleno del Ayuntamiento de Sopela reconoce la dificultad por la que están pasando miles de familias vascas como consecuencia de las medidas adoptadas en esta larga y profunda crisis y se solidariza con ellas. Además, defiende el sistema público de protección social como herramienta fundamental para lograr la tan necesaria justicia social que garantice que todas las personas puedan vivir con dignidad. El pleno del Ayuntamiento de Sopela rechaza cualquier intento de enfrentar a la ciudadanía a partir de generalizaciones, estigmatizaciones de colectivos y cualquier otro elemento que, además de su falsedad, rompa los equilibrios de la sociedad tolerante y solidaria construida en las tres últimas décadas. El pleno del Ayuntamiento de Sopela exige a todos los representantes políticos a que, en el ejercicio de su responsabilidad y debido a la protección para la proyección pública de sus mensajes, sean ejemplares en la transmisión de valores solidarios o integradores. 4. El pleno del Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno Vasco a que desarrolle todos los instrumentos que la ley ya prevé para que se refuerce la coordinación sociolaboral entre la ANBIDE y los servicios sociales, para que ninguna persona que lo necesite se quede al margen de los mecanismos de solidaridad establecidos por el conjunto de las instituciones públicas vascas. 5. El pleno del Ayuntamiento de Sopela insta a las áreas del Ayuntamiento competentes para ello a seguir colaborando con el Gobierno Vasco en esta materia. Orain eztabaidatzen dago, bertan, zerbait esateko? No, si yo estaba viendo y creo que la moción que nosotros presentamos no debe de estar muy clara, porque aquí no se pide que se reduzcan ayudas sociales a las personas que lo necesitan. Aquí lo que se hace es pedir un control para que sea todo correcto y no haya fraude. ¿Te interesa? Los controles del padrón municipal se llevan muy exhaustivamente, de hecho continuamente vemos decretos en los que se da de baja de oficio personas que no les corresponde entrar en padronadas. O sea, lo que no podemos hacer a nuestro juicio es culpabilizar a los más desfavorecidos, cuando hay situaciones mucho más ilegales que se consienten, y vamos, precisamente con los que menos tienen, con los que necesitan una ayuda, no podemos estigmatizarlo ni ser xenófobos ni racistas, no podemos. Nosotros no lo somos, yo no lo veo así. Realmente, las ayudas sin un control lo único que hacen es perjudicar. Yo creo que tiene que estar todo muy bien controlado y el que cumpla los requisitos las tiene. Aquí no se pide que, todo lo contrario, si se pueden ampliar las cantidades dedicadas a ayudas sociales, sería estupendo. Pero claro, no dar sin ningún control de ayudas a personas que ha habido casos de personas que han cobrado dos veces la renta básica, o sea. Bueno, segundo zuar. Ordena mantenduko dugu, orain berta hitzartu dozu, baina benetan jo zure momentua, Josu, zerbait esateko daukazu? No, o sea, sin entrar en el fondo de la moción del partido presentado el Partido Popular, en la enmienda hecha, en la enmienda presentada por el Partido Socialista y el equipo de gobierno. Nuestro grupo lo que hemos decidido es que, visto el orden del día del pleno de hoy, como ya ha pasado en los plenos anteriores, volvemos a hacer la misma denuncia. Creemos que el órgano máximo de decisión para la política municipal se está desvirtuando totalmente. Esto se está convirtiendo en un pequeño circo, dicho con todo el cariño del mundo, porque estamos tratando temas que sí son serios, pero que sinceramente desde Soplana creo que poquitas cosas podemos hacer en algunos de ellos. Entonces, no vamos a entrar en valorar ninguna de las mociones, simplemente votaremos lo que ya en reuniones previas desde el grupo hemos decidido lo que vamos a votar a cada una de ellas, y esto es lo que quería. No vamos a entrar en analizar una cosa porque creemos que no tiene ninguna razón de ser. Esta moción la podemos hacer. Nos no sé si los racistas, pero las declaraciones de Montoro fueron fuertes. El 60% de las ayudas en Gasteiz corresponden a un grupo determinado, no es magrebís. O sea, es un poco fuerte, ¿no? Es un poco fuerte. Y encima, usándoles casi casi de delincuentes. Es que realmente no ha sido el señor Montoro que tiene esas declaraciones, pero bueno. Camaroto. No. Alcalde, de Gasteiz. Sí, claro, es que Javier Montoro es alcalde y conoce perfectamente. Y esa declaración con el señor Montoro igual no tenía mucho sentido. Y efectivamente, eso no lo ha dicho por decir, es así. Es así, el 60% de las ayudas se las llevan los magrebís. ¿Y eso tiene algo de malo? Pues igual confunde con todos los requisitos, ¿eh? Pero eso es un hecho constatable. Bueno, pues si es así, resulta que la información
que presentó el señor alcalde de Gasteiz, la que recibió demostraba que no era así, que no era el 60% de las ayudas que llevaba a los madrileños, porque por encima de los madrileños estaban los latinos, y por encima de los latinos estaban los nacionales, los autóctonos, los blanquitos, los azules y los rubios. Y eso es así. Y no me digas que los madrileños o los nigerianos o los saharianos reciben el 60 o 70% de las ayudas sociales. Eso no es cierto. Ahora, es queda muy bien para las próximas campañas, una política populista y tirar la mierda sobre un grupo determinado. Eso queda de maravilla. Pues a mí, Elena, también me gustaría decir que si la proposición presenta el punto, el título del punto, proposición presentada por el grupo político municipal Partido Popular relativo al padrón municipal. Si eso no, es, no tiene absolutamente nada que ver con el municipio y el padrón, tú no votarás. El criterio era de no entrar a valorar ninguna de ellas, justo esa. La verdad es que yo creo que está muy relacionada con la gestión municipal, pero. Sí, sí, sí. Bueno, como circo, con mucho cariño. Bueno, verás, Orekin, buscantzen joko dugu. Ah, emendakina, hori da, lehenengo emendakina buskatu egingo dugu, eta ondoren berikusiko dugu zer gertatzen da. Beraz, emendakinaren aldeko bozkak, kontrako bozkak, eta abstentzioa. Por lo tanto, emendakina onartzen da, por lo tanto, la enmienda queda aprobada. Ya está.